Lehendakari jauna, hezkuntzako sailburu jauna, Bilboko alkate jauna, hezkuntza digitalaren nazioarteko lehen biltzar honetara, etorri zaren jauna andre guztioi, agur, unon eta ongi etorriak. Zorionak, lehenengo lehenengo Eusko Jaurlaritzari eta hezkuntza sailari, ekintza hau antolatzeagatik. Benetan, uste dut, ekintza garrantzitsua dela. Nahiko nuke baitere nire postasuna momentu honetan adierazi Euskaltel enpresako eta Euskaltel fundazioako presidente bezala babesle garelako ekintza ontzakoak. Eta azkenik nire nahiko nuke baitere onuragarria izan dedilea biltzarra kongresu hau dira. Me dirijo a ustedes como presidente de la Fundación Euskaltel. Pero no puedo, sin embargo, dejar de recordar cómo a finales de los años 80, desde el gobierno vasco, se percibió la inminente llegada ya a pasos agigantados de una nueva revolución más tecnológica ya que industrial. Y fue entonces cuando el gobierno vasco encargó al profesor Michael Porter la elaboración de un programa de competitividad que situara a este país en una posición privilegiada de los cambios que se avecinaban. Aquel programa señaló una serie de nuevos sectores que Euskadi debía desarrollar en línea con los cambios que se iban a producir. Y uno de estos sectores era el de la tecnología de la información y las telecomunicaciones. Y nos pusimos a trabajar en ello. Y ya la UNESCO comenzó a difundir el mensaje de la necesidad de liberalizar el sector de las telecomunicaciones. Sector que, como recordaréis, en casi todos los países del mundo vivía en régimen de monopolio, situación que en absoluto facilitaba el desarrollo de lo que ya denominábamos sociedad de la información. Se creó una sociedad mixta para, a la espera de la liberalización, dotar a este país de una red de última generación que uniera las instituciones y organismos vascos. Euskalnet, que así se llamaba la sociedad, desarrolló una red troncal que unía universidades, hospitales y diferentes instituciones vascas. Con el inicio de la liberalización, Euskalnet cedió el testigo a una nueva empresa, Euskaltel. La iniciativa pública cedía así el paso a la iniciativa privada. El objetivo, ser un operador integral de telecomunicaciones. Y puedo asegurarles que hoy, como presidente de Euskaltel y de la Fundación Euskaltel, tengo la misma preocupación, o si cabe aún mayor, ante la trascendencia y la velocidad de los cambios que se están produciendo en todos los sectores de nuestra sociedad. Como toda empresa privada, Euskaltel tiene unos objetivos económicos, pero creo, sinceramente, que poco contribuiremos al desarrollo de la nueva sociedad si no entendemos que las empresas también cumplen una importante función social. En Euskaltel entendemos que el desarrollo social de la nueva economía es tan importante como el propio despliegue de las infraestructuras necesarias. Y a este respecto es un orgullo recordar que Euskaltel fue el primer operador del Estado español en ofrecer conexión gratuita a Internet. Más recientemente, ha sido el primero en ofrecer, a través del servicio Internet familiar, una hora diaria de navegación sin coste para todas las familias vascas con hijos o hijas en edad escolar. Y actualmente, Euskaltel se ha volcado en la construcción y desarrollo de una red avanzada de fibra óptica que nos está permitiendo ser un operador integral de telecomunicaciones al servicio de la sociedad vasca. Pero, en cualquier caso, todas estas acciones carecerían de valor en el futuro sin el apoyo y el esfuerzo de las instituciones y de la comunidad educativa, siendo vosotras y vosotros los educadores quienes tenéis la llave que abra la puerta a la nueva sociedad a las generaciones venideras. ¿De qué serviría disponer de las mejores infraestructuras y tecnologías si nuestros ciudadanos y ciudadanas no son capaces de sacar partido de ellas? El necesario proceso de formación en el entorno de Internet y las nuevas tecnologías, esto es, la alfabetización electrónica, debe poner especial énfasis en eliminar las barreras, garantizar el acceso
acceso en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos y ciudadanas. Evitaremos así las diferencias entre ciudadanos conectados y no conectados, que amenaza con abrir brechas tan importantes como ya existentes en la sociedad. Hasta hace bien poco hubiéramos considerado suficiente la existencia de un ordenador personal en todos los hogares. Hoy ya no es suficiente y no concebimos el ordenador o el concepto de ordenador aislado sin conexión a la red. Piensen ustedes en la capacidad que tienen las nuevas tecnologías para cambiar los hábitos de las generaciones más jóvenes. Basta el ejemplo de los cibercafés, donde los jóvenes desarrollan su tiempo de ocio y se comunican conectados a la red. Es fácil comprenderlo si tenemos en cuenta el enorme crecimiento de Internet, que tiene ya 3.200 millones de páginas web registradas. Dentro del compromiso de Euskaltel de abordar este gran reto, colaboramos junto al Departamento de Educación en la introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los centros educativos dentro del Plan 2003 del Gobierno Vasco. El objetivo de Euskaltel es el despliegue de las tecnologías y servicios de banda ancha a la totalidad de los centros, situándolos a la vanguardia de las nuevas tecnologías en materia de educación. Para la Fundación Euskaltel es una satisfacción participar activamente en este primer Congreso Internacional de Educación Digital que se celebra en Bilbao. Entiendo que este tipo de encuentros son imprescindibles para impulsar la introducción de las nuevas tecnologías de la información en el entorno educativo y para aprender y compartir experiencias e iniciativas. Espero sinceramente que tras estas jornadas demos un paso adelante en un objetivo compartido por todos: preparar a nuestros jóvenes ante los retos y cambios de la sociedad del siglo XXI. Es que muchas gracias.